Hola y bienvenidos otra vez a otra nueva entrega de Vamos a jugar a Arcanum. Esta vez vamos a... Estábamos en camino a Tarant para averiguar cosas acerca del anillo que llevamos. Y nos hemos encontrado un dungeon. Vamos a explorarlo para ver qué hay. Vamos a recoger todo esto. Me parece interesante. Yo... Vale. Esto no se aguanta nada. Bien. Otra alcantarilla. Muy bien, si hemos subido de nivel, creo. Es que no sé si es que tenemos poca habilidad, poca característica, pero porque fatiga tampoco es que tengamos gastada tanta. Y no sé si funciona así en... Y no sé si funciona así en este caso. Vale, tres pociones de curación. Vamos a guardar. Oh, ¿qué es esto? Roedor putrido, nivel 12. Nivel 12. Nos hemos quedado sin arma. Nos hemos quedado sin arma. Afortunadamente tenemos la daga no identificada. Que vamos a ir a por algún arma que tengamos más experiencia. Aquí no les hacen nada. Bueno. Are you blind? What in God's? I mean, better luck next time. Oh, viene otro. Viene otro. Y... con dos no sé si voy a poder. Ah, tenemos el hacha ahí. ¿Espacio para este objeto? Maldita sea. ¿Cómo que no hay espacio? Ahora sí. Que al menos no se gasta. Pero dos bichos. Y no tengo fatiga. No tengo fatiga. Me voy a tumbar al suelo, me voy a quedar al suelo como todo. Como sigue así. Vale. Vale, consumo dos puntos de fatiga por asalto, quizá. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, sir. Bueno. No hay nada que saquear, no hay nada que saquear. Vale, guardamos. Un cadáver con ganzúas. Unos guantes, que creo que me van a ir de perlas. Sí. Y... vale, Virgin, una cosa que quería consultarte. Ostras, y puedo verle directamente al equipo, sin pasar por la casilla de salida. Qué bien. A ver, ¿qué tienes? Bastón de 1 a 4.
No me gusta. Vamos a llevar una daga de acero magnífica. No se lo puedo quitar. Y si intento pasarle la daga de acero, velocidad 12, la daga no identificada tampoco. Vigil, what is it that you want of me? Vamos a intercambiar. No, vamos a ver. Un poco al Tetris, a ver si podemos conseguir algo de espacio. Justo de que las pociones deben ocupar un espacio cada una, es realista y tal, pero es una putada. Ahora te voy a pasar la daga. Vale, ahora sí. Ahora me gustas más, Viril. Ahora tienes alguna. Ahora tienes un. Un arma que hace un poquito más de daño. Vale. Vámonos. Podría mirar que hay en el otro lado, pero. Si aquí ya nos saltaban cosas de nivel 12. Casi por... Bueno, vamos a ver lo que hay. Si veo que no hay una luego hechos cachorros, lobeznos de nivel 3, hay 2, 3 cuadros. Uf, son un montón. Quizás cuando tengamos muchos más niveles. Vale, vamos a salir y nos vamos a ir a Tarant. Vamos para allá. Aquí, aquí. Uy. Aquí, vale. Es muy tiquismiquis esto. Montañas infranqueables, que vamos a ver si podemos pasar por ahí. Ah, me he pasado. Y Tarant, vale. Pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Casi más de 2 semanas. Está mal. Bueno, quite. Del cual nos vamos a quitar de encima. Vaya broma de mierda que acabo de hacer. Vale. Kit está muerto, no tiene nada que saquear. Obvious. Y a ver si llegamos a Tarant. ¡Vamos! ¡A Tarant! Vamos, 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 vamos. ¡Oh! Alto cerdo humano, si tú quieres vivir, tú dar monedas 200. Ay, si no pago, que me va a matar seguro. ¿Tú das dinero o morir? De acuerdo. Preferiré ver tu cadáver desangrándose. Muere. Vale, nivel 5, nivel 8. Nivel 8. Muy malas habilidades, ¿eh? I've been seriously hurt, sir. Please help me. Vale, está claro. La próxima vez le diremos que sí. Ay. Aquí los chorizos tienen un nivel.
Pero un nivel. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos esta vez? Terminado por un encuentro aleatorio. Pues, a lo mejor no es aleatorio, a lo mejor aparece siempre que vaya Tarant. Montañas infranqueables, que antes nos las hemos pasado. O sea. Lo cual me recuerda que hay algo que no hemos hecho. Vale. Y por fin hacer algo en combate. Iba siendo hora. Vale. Lo cual me recuerda que tengo que subir de nivel. Destreza 11. Toque de continuación. Vamos, cuerpo a cuerpo. Destreza mínima requerida 12. Vale. Pues vamos a subirnos la destreza. Otra vez. Y podríamos subir el cuerpo a cuerpo si tuviéramos pericias, pero no tenemos. Y esquivar. Quizás nos deberíamos subir el esquivar un día de estos. Vale. Vámonos de aquí. Además estoy esquivando los árboles. Vale, dos quites. Es increíble, Virgil está haciendo algo en combate. Casi no me lo creo. Vale. Muy bien, a ver si lo podemos coger. Espada quite, perfecto. Esto se venderá. Y hasta tiene dinero y todo. Increíble. Vale, grabamos. Y volvamos para allá. Ah, hemos llegado a Tarant. Era un encuentro aleatorio. Fantástico. Vale, teníamos dos cosas que hacer aquí. Una de ellas era ir a ver a... Misiones, Pestchuler e hijos. Vale, y otra que estaba mencionada. Estaba mencionada que era el tema de la Minotun. Satun quiere que ayer se recupere la unidad de Benissa Visitun. Dice que su madre siempre quiso que también se quede la familia, no puede tener la misa visitud. Las importaciones Stanton. Vale, importaciones Stanton y Pestchuler e hijos, es lo que tengo que ir a buscar. Vale. Guardias humanos. Que no hacen nada. Ha llegado nuestra infamia por aquí. Y esto parece una ciudad victoriana. Por aquí otro ciudadano gnomo de nivel 1. Así que espero que no sea un asesino. Decís un profesor, muere trágicamente. Periódico, compradlo aquí. ¿Eh? Noble humana. Vendedor de periódicos. ¿Necesita un periódico, señor? ¿Tenéis periódicos a la venta? ¿Qué periódico estáis buscando? Dame el periódico de hoy, por favor. Perdón, decidme el titular del periódico de hoy.
Conocido profesor muere trágicamente. ¿Queréis comprar el periódico? Decididamente sí, bueno, me lee. Puedo ayudaros por dos monedas. ¿Seguís interesados? Sí, señor. He llegado a la tría, habéis sido muy amable. Vamos a ver qué. ¿Cómo están las noticias por aquí? Periódico de Trant. Conocido profesor muere trágicamente. Teorías sin verificar provocan la tragedia. Sin David Moody. Todo Arcanum lamenta el fallecimiento del profesor Jules Borbinster, padre del arma de fuego mágica. Durante el último ensayo de su arma, en la plaza Kensington ocurrió un desafortunado y trágico accidente. Según el mago Orgullo, mentor del profesor Borbinster en cuestiones mágicas, las fuerzas mágicas y tecnológicas se repelieron entre ellas, provocando un extraordinario fenómeno. El ingeniero Barbie Bomber exclamó: "Le advertí que no funcionaría, malditos magos. Mi pipa tiene más sentido común". Según los testigos potenciales, el profesor Borbinster murmuró algo sobre hexagramas, sangre de murciélago y ratios de inversión justo al disparar el arma. Ahora que sus notas se han hecho públicas, podemos comprobar que pretendía hacer que su demonio se invirtiera, adquiriendo así afinidad tecnológica. El demonio, aburrido tan largo de servidumbre, rechazó la inversión y mató al profesor con un lápiz afilado encontrado en la cercanía. El demonio dijo: "Un arma mágica, ¿a quién iba a interesarle eso?". Antes de desaparecer en una nube de humo. A pesar de ser interrogado exhaustivamente, el mosquete de cañón liso no quiso hacer comentarios. Ajá, o sea, esto lo que parece que sea un profesor de la universidad que debía ser mago, probablemente demonólogo, y que eso estará a la altura del resto de profesores de la Universidad de Trant, porque por lo que nos han dicho, Trant es ultra tecnológico. El tiempo. La Oficina de Servicios Meteorológicos de Trant predice que el tiempo soleado los dos próximos o tres días, aumentando la probabilidad de lluvias durante la próxima quincena. Subida de impuestos. El Parlamento está considerando subir los impuestos de entrada a otras dos monedas. Vale, esto ya me suena. Muy bien. Pues, a ver. Bestchuler e hijos es lo que estoy buscando. Entonces, Castleton. Ciudadano. Ah, mira, aquí hay calle Lungsten, calle Pickwick. Vale, creo que tenemos por aquí unas direcciones. Pero si te da ronda cabeza de león. Vale, ronda cabeza de león por un lado. Y camino del condado. Camino del condado y ronda de la cabeza de león. Vale, ninguna de estas dos calles me sirve. Mira, calle del condado de Devon. Vale, aquí debe estar Spechuler hijos. Está bien esto de que por lo menos hay una calle que tenga todo señalizado. Madame Lille, esto tiene pinta de ser una divina. Esta ciudad sí que es grande. Es My Luck to Save. Y esto de aquí abajo no sé si será un servicio de metro. Hay unos accesos bajos. Tapa de alcantarilla, sí, definitivamente hay alcantarillado por aquí. Como unos golpecitos por aquí. A lo mejor son cosas de mi sistema de sonido. Es probable. Este hámster. Esto parece el cementerio. Y aquí se acaba.
Best chuler de hijos. Doe Devon 44. Pues debería ser esto. 44 es aquí. Kensington Broadway. De 44. He pasado del 46 a... Vale, Bessler e hijos. Vale, vamos a grabar por si acaso. Ah, ciudadano enano. Vamos a ver.